la 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 la. Trovador y teatrero es mi ancestro y mi pasar. Además soy un juglar que recorro el mundo entero. Me preocupo con esmero por pulir mi pensamiento y juntar mi sentimiento a la solidaridad en el campo y la ciudad antes que me lleve el viento. Somos teatreros en esta ciudad, titiriteros de la realidad. No hay que tener miedo a participar en los debates, en la crítica, en la política, en la manifestación. No hay que tener miedo para hablar del entorno. No hay que tener miedo para criticar las carencias y falencias. No hay que tener miedo para ser capaz de asumir nuestros compromisos con la realidad. Por un mundo luminoso para toda la humanidad. Por eso vamos cantando, por eso vamos luchando. Por un mundo luminoso para toda la humanidad. Ay, María, estoy medio afónico. Y lo mejor de trabajar con ellos es, no, yo creo que es, digamos, la sonrisa y el premio que es ver lo que hacen por la comunidad, porque me parece que desde muy pequeño me he preocupado por trabajar con ellos en las comunidades. He viajado mucho a diferentes lugares de Colombia donde hay poblaciones muy golpeadas por la violencia y por la pobreza, y creo que lo que más me ha gustado es estar con ellos y ver lo que ellos pueden hacer y ver que siempre hay como otro lado del camino y que se pueden cambiar las cosas de cierta manera. Y con el teatro venimos a actuar. Cuando me expongo ante la familia, peligro, porque me desbordo. A veces en el afecto, a veces en el regaño, a veces en la exigencia de meticulosidad, de cumplimiento, de estudio, de búsqueda. Pero generalmente en el ambiente familiar somos solidarios, amables, juguetones, charlatanes, buscadores de vida. Dirían que todo. Sí, creo que todo. A veces soy acelerado como él, quiero hacer más como él, el genio, todo. Yo creo que la mayoría, creo que inclusive muchas veces chocamos como personas por lo mismo, porque somos muy, muy parecidos. Oscar. No, Dios mío, yo nunca había conocido a nadie con tantas llaves en el mundo. Es como que tienen las llaves de la ciudad, pero sí es como una de las cosas, tiene tantas llaves que no sabemos, me parece. Una persona extraordinaria y un hombre íntegro en el arte. Que vive transformando la materia, en el trabajo, en el arte o el amor. Ha comprendido que la vida es cosa seria y se dedica a su oficio con amor. Mi padre, mi madre y mis abuelas trabajaban en la música. Mi abuela se murió cuando quedaba ciega, tocando el tiple. Mi tía tocaba el piano. Mi tío decía poemas de amor o de cantos. Mi papá hacía retahilas. Mi papá se ponía a hablar con mi tío en la puerta de mi casa y siempre conversaban en verso. ¿Qué cómo te fue, Manuel? Estaba hablando con él. ¿Qué cómo estaba el camino? Pues yo tumbando un comino. ¿Qué cómo estaba la liebre? Buscando algún día ser libre. Deja de hablar tanta cosa. Anda, tráeme una rosa. En fin, siempre se buscaba el arte y la cultura como referente de alegría, de canto, de todos los espacios. Entonces, de mi núcleo familiar más cercano surge el afán de hacer teatro, porque cuando estaba de 7 años, mi madre armaba un teatrino en mi casa, pero igualmente mi padre se sentaba conmigo en una mesa de un café a contarme retahilas, e igualmente mi tío y demás. Entonces, de todo ese ancestro familiar viene el ansia de cantar, de pensar, de luchar.